Francisco, oiga, ¿qué le puedo decir? Este es el momento, un momento muy romántico, Claudia. Claro que sí, porque miles de parejitas se han rendido al amor con sus bellas letras. Más de 40 años de carrera artística. El grupo vocal más importante de España en la década del 70. El tema que nos traen es un símbolo de la música popular española. Ha sido grabada en inglés, francés, alemán, italiano y fue elegida por votación popular como uno de los temas de la historia del Festival de Eurovisión de los mejores. Así que adelante, don Francisco. Sin duda, gran éxito con el tema Eres Tú. Saludamos con este aplauso el sábado gigante a gigante. Bienvenidos al programa y muchas gracias por entregar este tema, que es el tema insigne de ustedes, Eres Tú, que tengo entendido que es como una mezcla, ¿no?, entre dos canciones. Sí, sí, además la culpa la tuvo este señor, o sea que mejor que lo explique él. ¿Sí? No, sí. Bueno, el principio era de una canción, el estribillo era de otra,
Y entonces en un momento dado a mí me pareció que el estribillo de la otra iba mejor con este principio y bueno, así lo miró Juan Carlos y así lo hizo. Bueno, y tengo entendido que además la palabra mocedades también es una mezcla, la palabra que de ustedes... Bueno. Sobre todo hoy día, porque ya de mozos tenemos muy poco. Bueno, son 40 años que han recorrido el mundo cantando. Sí. ¿Nunca se detuvieron? No. Porque de pronto hubo integrantes que se separaron, unos fueron por un lado, otros fueron por otro. Sí, sí, por supuesto. Mi hermana Maya, por ejemplo, marchó en el año 84 y fue a hacer como solista. Estuvo 10 años, 12 años. Y luego se juntó con Sergio Estíbaliz y han hecho consorcio. Entonces, pero vamos, ellos han hecho sus carreras aparte y como solistas. ¿Y ustedes aparte siempre? No, Javier y yo somos los que quedamos históricos. Hemos continuado todavía. ¿Sí? ¿Y tú cuánto tiempo llevas? Pues yo desde febrero del 2005, más o menos. ¿Cómo se hace una elección? Puede ser difícil para encontrar una voz que se parezca tanto a las voces anteriores y tenga las mismas características. Pues sí, la verdad es que sí, es un poquito difícil, pero bueno, surgió así y estoy encantada de estar aquí. ¿Cómo hicieron la selección? ¿Cómo lo hicieron eso? Eso es muy importante. Muy importante. Con mucho cuidado, ¿eh? Eso, y con mucho cuidado. Con mucho cuidado, pero sí, imagínate. Claro, claro. Tuvieron que seleccionar entre mucha gente. Sí. Sí, sí, sí. Aparte que el tema está en que cada uno puede cantar las cosas como quiere, pero mocedades las hace de una forma determinada. Entonces tiene que adaptarse. Bueno, y ustedes además tienen una combinación de voces extraordinaria. Yo les quisiera pedir que hicieran cualquier cosa a capela, la que se les ocurra. Porque sé que entre los materiales que tienen, están haciendo un material que tiene que ver con canciones de Disney. Tienen otro material que están haciendo con un homenaje a Juan Luis Guerra. Ajá. Así que lo que a ustedes se les ocurra aquí, júntense. Una cosita a capela. Pero tenemos guitarra, no tenemos... Pero cortita nomás así. Ahí va el rey. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Tú eres la otra España, la que huele a caña, tabaco y brea. Eres la perezosa, la de piel dorada, la marinera. Muy bien. Un aplauso, muchas gracias a Mocedades por habernos acompañado hoy día en el programa. Que tengan mucho éxito aquí en los Estados Unidos. Me imagino que van a hacer una gira por todas partes de aquí, los Estados Unidos. Bueno, creo que empezamos el día 7 de mayo en Chicago y vamos a recorrer Nueva York, vamos a ir a Las Vegas, a Los Ángeles, Houston, en fin, San Diego, no sé, unas cuantas. Es tan grande el país. Que les vaya muy bien. Un aplauso. Muchas para gracias. Mocedades. Bienvenidos. Alejandro.